Vamos a hablar de la narrativa gótica, de la novela gótica. Lo vamos a hacer con el profesor de inglés de nuestra universidad, Didac Llorens. Bienvenido. Hola Isabel, encantado de estar aquí de nuevo. Cuando hablamos de narrativa gótica, hablamos a veces de narrativa gótica o de terror. Pero no sabemos si son sinónimos o no lo son. Primero, para situar lo que es de lo que estamos hablando, me gustaría que... Me contestará si empezáramos por esto, luego ya lo vamos a situar en la época y también en las características de la misma. Sí, una forma interesante de, de empezar a hablar del género gótico sería referirnos a un ensayo de Edmund Burke, un tratado que él lo llama sobre, sobre lo sublime y lo bello. Entonces ahí él se refiere al terror como una manifestación de lo sublime. Esta idea va a ser muy importante para todo el género gótico. Después, una de las, eh, de las autoras principales de la novela gótica, Anne Radcliffe, hace una distinción muy importante entre el terror y el horror. Ella dice que el terror despierta las facultades y que el horror produce el efecto totalmente contrario. O sea, el horror nos paraliza y aniquila las facultades creativas y la inspiración. Es una cosa muy curiosa porque parece que lo que quiere decir es que el terror lo que nos hace es imaginar, pero no nos tiene por qué asustar siempre y paralizar. Sin embargo, cuando sentimos horror, sea hacia algo que nos da miedo o hacia otra cosa, eso sí nos paraliza. Sí, exactamente. En las novelas de, de Anne Radcliffe se ve muy bien porque ella eh, diríamos que escribe siempre desde el terror. Es un terror que está ahí siempre latente pero nunca traspasa esa frontera entre el terror y el horror. El adjetivo gótico precisamente deriva de godo y las historias transcurren casi todas entre castillos, monasterios medievales. ¿Podemos situar un poco lo que es el término gótico y luego también el tiempo y los lugares en los que se desarrolla? Sí, el término gótico es un término muy relacionado con el espacio. Y con el estilo arquitectónico que surge en la Edad Media, ¿no? A mediados del siglo XVIII hubo una cierta fascinación por la arquitectura gótica y por una época que es la época previa a la ilustración, al racionalismo, previa también a la reforma protestante, previa a todos los descubrimientos científicos y el adjetivo gótico. designa todo ese movimiento, ¿no? un movimiento de fascinación por la arquitectura del pasado y por todo ese mundo previo a la ilustración. Los primeros autores de los que vamos a hablar, pues se sitúan en Inglaterra y se sitúan a finales, prácticamente del siglo XVIII. Es curiosa la época porque efectivamente es un paso desde la ilustración hacia lo que va a pasar después. Pero vamos a hablar un poco de estos autores como antesala de otros que también hicieron narrativa gótica, pero que no son de este siglo, ni a lo mejor tienen las mismas características. Sí, un poco por convención se asume que la, la primera novela gótica es eh, El castillo de Otranto, que es de 1764, y digamos el periodo de esplendor del género sería lo que queda del siglo XVIII a partir de 1764 y las dos primeras décadas de, del siglo XIX, pero... Eh, vemos también cómo el género pervive más tarde en la literatura victoriana en la novelística victoriana que tiene otras preocupaciones evidentemente pero donde ya donde seguimos observando componentes góticos en las novelas de las bronte por ejemplo mm, el género gótico también es un género que se trasplanta a américa y lo vemos de una manera muy obvia en, en la obra de Edgar Allan poe por ejemplo no antes de entrar en los autores podemos hablar de características porque hay una atmósfera siempre por ejemplo de misterio de suspense algo sobrenatural la intriga estos eventos que ocurren también parece que hay una especie de erotismo alargado cuáles serían las características la idea principal es eh, el gusto por lo irracional el gusto por lo desproporcionado hay una reacción contra la armonía, contra el decoro del, del neoclasicismo y el tema fundamental sería el tema de la transgresión. Y ahí tenemos lo que podríamos llamar varios subtemas, desde la, la heterodoxia religiosa, la depravación moral, la, la perversión sexual, como tú decías. Todos estos temas después se concretan en ciertas imágenes recurrentes como los fantasmas, eh, las profecías, los sueños las muertes violentas, las pasiones y cosas ya, pues no sé, como la tortura, la necrofilia, etc. ¿no? Y el romanticismo, porque el romanticismo pertenece a otra época, sin embargo, uh -huh. siempre se da como una característica de la novela gótica. Sí, a veces se ha considerado la novela, la novela gótica o el género gótico en general como un antecedente del romanticismo. La novela gótica, junto a una corriente poética, que en inglés se llama graveyard poetry, la, la poesía de cementerio, se podría traducir, y estos dos géneros se consideran a veces antecedentes del romanticismo. El romanticismo en Inglaterra es un movimiento esencialmente poético y por convención se dice que empieza con la publicación de las baladas líricas de Wordsworth y Coleridge en 1798. ¿no? Habíamos dicho antes que la primera novela gótica se publica en 1764, por tanto, antes del texto fundacional del romanticismo y, por tanto, anterior. Pero después hay un, hay un solapamiento y hay nexos de unión entre autores considerados góticos y autores considerados eh, románticos. Más tarde hay también una reacción de los poetas románticos contra el género gótico, de, que también, de la que también podemos hablar. Pero son géneros que no son exactamente contemporáneos, pero que se solapan. La primera novela gótica podemos decir que es El Castillo de Otranto, el año 1765, y el autor Horace Walpole. Sí, es una novela prototípica del género gótico en, en muchos sentidos. Es la historia de, de Manfredo, el príncipe de Otranto, que es un príncipe usurpador, que vive en un castillo, obviamente, y este castillo es como el gran símbolo del poder que él desea conservar. Como es un príncipe que ha usurpado ese poder, el castillo está encantado por el príncipe legítimo, Alfonso. ¿no? Y, y la novela se desarrolla a partir de ese, de ese tema y de cómo eh, Manfredo intenta conservar ese poder. Castillo, fantasmas. Sí. Ahí está el género y ahí poco podemos decir que comienza, aunque quizá... Pues esto, si estas características estuvieran en otras novelas anteriores. Pero sin embargo, aquí es como si se diera todo en una sola. Sí, Walpole afirmó que él quería hacer una combinación de lo, de lo antiguo y lo moderno. ¿no? Entonces, él se inspira mucho en los romances medievales. De ahí viene toda esa imaginería. Pero también lo combina con las características de la nueva novela inglesa, que es un género incipiente, que está eh, en construcción. Y combina toda esa imaginación medieval con el realismo de la nueva novela inglesa. Y se ha nombrado, prácticamente al comenzar el programa, en Radcliffe. Los misterios de Udolfo es su novela, es del año 1794. Y también eh, es una novela muy característica de, del estilo de, de Radcliffe. Siempre ella pone en el centro de la narración a una heroína en apuros no lo, lo que los ingleses llamarían a damsel in distress no y siempre es una una joven que está acechada por todo tipo de peligros que a veces son reales y a veces eh, son imaginados que a veces parecen sobrenaturales, pero que al final siempre tienen una explicación una joven reprimida por eh, figuras patriarcales por un tío por su padre por un amigo del padre y este es un un modelo que lo vemos en, en la mayoría de novelas de Anne Radcliffe. También es otra de las características, estas damas en apuros, estas mujeres que necesitan la ayuda de para sobrevivir o para pasar distintos avatares. Otra novela importante sería El monje de Matthew Lewis. Esta novela es de 1796. ¿Y hay alguna característica diferente? Sí. Suele hacerse una distinción entre el gótico femenino y el gótico masculino. Y tiene que ver con la distinción de la que hablábamos antes, la distinción que la propia Radcliffe hizo en un ensayo entre el terror y el horror. Entonces eh, podríamos decir, simplificando un poco, que las mujeres que cultivan la novela gótica escriben desde el terror y algunos hombres, como Lewis, escriben desde el horror. Mm, llevan la narración hacia el extremo. Por ejemplo, Luis tiene descripciones muy truculentas de, de cadáveres y de, por ejemplo, yo recuerdo una imagen muy impactante de cómo nos describe el cadáver de un niño y eso no lo veríamos eh, nunca en una novela de Radcliffe, por ejemplo. Esta distinción entre terror y horror y a mí también se me ocurre que la novela gótica, pues ha sido de alguna manera la precursora de lo que luego, por ejemplo, ha sido el cine de terror. Sí, la novela gótica obviamente es el germen, podríamos decir, de las películas de, de terror de hoy en día. También está muy relacionada con la ciencia ficción y con géneros de, de literatura popular que siguen teniendo mucho éxito. ¿Y estos autores de los que estamos hablando, pues, tanto Walpole como Lewis, solo hacían novela gótica o cultivaban más géneros? Bueno, Radcliffe, por ejemplo, esencialmente siempre cultivó el género gótico. Eh, Luis también se dedicó al, al teatro. Y esta era una época en la que el teatro también estaba, eh, se estaba innovando mucho, ¿no? Y, y él publicó varias obras de, de teatro, estrenó con éxito varias obras de teatro después de, de escribir El monje. Pero siempre dentro de esta imaginería y, y la temática de, del género gótico. Y si damos un salto, un salto en el tiempo, un salto de un siglo, pues nos vamos, yo diría casi, a la novela gótica por excelencia, que desde luego está así. Ha estado en el cine, ha estado en todos uh -huh. los medios posibles, visibles, y la imagen ha sido importantísima. Me refiero a Frankenstein. Sí, Frankenstein que se publicó en 1818, ya varias décadas después de, del castillo de Otranto. Y que es una novela mucho más evolucionada en muchos aspectos, no por ejemplo desde el punto de vista narratológico, es una novela en parte epistolar, entonces ahí tenemos varias voces narrativas que ofrecen diferentes perspectivas, mm, tenemos una, una estructura muy original, una estructura de que podemos llamar de muñecas rusas, eh, hay unas historias dentro de otras, pero también es una novela que conserva la esencia del género gótico. Y es una novela también escrita desde el terror. Es muy interesante leer no solamente la novela, sino también el prólogo que escribe Mary Shelley, en el que ella explica cómo eh, se desarrolló en su imaginación eh, la idea del, del monstruo ¿no? y de la narración que iba a escribir. Yo recuerdo, profesor Jones, que en otro programa, uh -huh. en el que hablábamos de los románticos ingleses, de la segunda generación de románticos ingleses, pues hablábamos de esa noche de tormenta sí. donde. Ella contaba que imaginó a su personaje. Sí, y está muy relacionado con, con este concepto de, del terror. Yo recomiendo muchísimo la lectura de ese prólogo porque es un texto fundamental para entender qué es el terror gótico. Y ella ahí explica cómo en esa situación de terror fue una situación para ella de, de gran creatividad y fue cuando vio claro cómo quería que fuera su historia. Hablamos de la novela gótica inglesa, pero verdaderamente ha tenido repercusión en todas partes. También, por ejemplo, pues desde el propio Becker escribió sus sí. relatos eh, góticos. Pero si hablamos en inglés, ha habido un escritor grande, en este caso americano, al que yo creo que dedicaremos un programa más adelante porque lo merece, que es Edgar Allan Poe. También quizá otros. Sí, eh, realmente el, el gran exponente del género gótico en la literatura norteamericana es Poe. Él eh, se refería al género del, del arabesque, que eran estas eh, novelas de, de misterio, también con un componente macabro, pero también él incorporaba un ingrediente irónico ¿no? y parodiaba en cierta forma los excesos de, del género gótico en Inglaterra. No solo eso, sino que también ha habido novela gótica con estos toques de humor. Sí, lo vemos también en El Monje, por ejemplo, de la novela de la que hablábamos antes, que no hemos dicho, por cierto, que está ambientada en Madrid y tiene un componente de comedia muy importante. Hay, hay en, entre los pasajes más duros, digamos, desde el punto de vista del, del terror, hay algunos interludios eh, cómicos, por ejemplo, de algunos personajes. ¿Qué queda de la novela gótica ahora mismo? ¿Se hace novela gótica? Estamos hablando en Inglaterra, pero en cualquier parte del mundo. Eh, bueno, en Inglaterra hay varias corrientes que cultivan la novela neovictoriana, digamos que no es exactamente la novela gótica, ¿no? Pero también hay varias versiones muy populares de, de grandes novelas, en las que los personajes se convierten en zombies, por ejemplo, son, son novelas que han tenido mucho éxito estos últimos años, pero la pervivencia fundamental de este género está quizás en el cine, como decíamos antes, en la, la novela de ciencia ficción, por ejemplo, que es una herencia muy clara de, de este género. En cualquier caso, y para acabar, es fácil de leer, podemos recomendar su lectura y desde luego si es en el idioma original, en el caso de los autores de los que hemos hablado, pues todavía mejor sí, son novelas que enganchan, o sea son novelas que ya en su tiempo tuvieron un gran éxito comercial y que siguen, siguen, vivas hoy en día. Yo recomiendo la lectura pues novelas como El monje, por ejemplo, Frankenstein desde luego, que es una novela eh, muy leíble. Muchísimas gracias. Gracias, Isabel.